empieza la coral a funcionar un poco y comienzan los ensayos, algunos de hoy propusieron la idea de tener una composición propia, algo que no se identificara. Y me lanzaron el desafío y bueno, pues me puse a ello, novato absoluto en estas cosas, y ha salido esta obrita, bueno, pues para nosotros es más que suficiente. La obra está dedicada a dos partes. La primera, por supuesto, a nuestra madre dolorosa, que nos acompaña siempre. Y la segunda... Ya lo ven como suena, hay poco más que decir, es muy difícil decir nada con un nudo en la garganta y mucho más difícil todavía cantar, aún es más complicado. Vamos a ver qué podemos hacer a partir de ahora porque la emoción, lógicamente. Decía que había dos lujos, el primero ya han asistido a él, el segundo lujo es contar con la presencia al órgano y al piano del maestro José María Verdejo. Ya saben ustedes que hay mucho aficionado a la música ahora mismo en San Cayetano, lo cual pues no deja de ser un placer. Lo habrán visto ustedes pues, muchas veces, oído, mejor dicho, trabajar con sus coros y sobre todo con su gran amigo, el órgano. Un fuerte aplauso para Chema Verdejo, por favor.